estrategia. Esto es una estrategia que yo estoy montando acá psicológica porque tú por lo que huele, rey. Yo no puedo creer que vaya a caer. Prepárate, que te va a llover es el riel. Margot llevó una tónica muy extraña. Se sirvió la comida sola, no le importó si el grupo quería comer, comió, se subió, se bañó aparte, es decir, no nos dio la cara, no habló con nosotros. Entonces nosotros estábamos como a la expectativa de qué era lo que estaba pasando. Abre el parche, mamita. Bueno, chava, tú te lo pierdes. Sabes que yo soy tu aliado. Sabes que yo te quiero y que yo soy tu aliado. Pero el único que puede estar conmigo bien es conmigo. No me hace el favor de respetar, mamita rata. Que me pongan en ese plan porque me voy a dar la salvación. La tengo en mis manos. Todo depende de ti, mami. Así que piénsalo. Piénsalo, que tú sabes por qué te lo dije. Entonces me acostaba con él, él podía hacer que los votos y cambiar con algo. Yo nunca me he acostado con un tipo que me gusta bañar, pues me toca chiruna. Que porque él era el protegido del capo de esto, o sea, el capo, o sea, es que también era un chiruna. Tiene que haberse la primera vez. No, pero no, es que ese fue lo que dije yo. Yo le dije eso, yo nunca no te dije eso. ¿Qué? Haz y después hablas. Sí. Pero no, que es que todo se formó como tan polémico y se la jodió. Se la jodió y la jodió. Puta, me gusta a ti, qué carne. Te quiero. Ay, qué rico que va a haber fuego mañana. ¿Quién irá a morir? Yo me quiero ir mañana para mi casa. ¿Qué habló con Cachirulo? ¿Qué? Usted no le dijo a Cachirulo, yo me acuesto con usted. Yo me acuesto con usted si usted me dice qué está pasando, ¿no? Yo le dije a Cachirulo que me acostaba con él. No pasó eso. No, pues nunca. Yo le dije a Cachirulo que yo me portaba bien con él. Pero así él la molestaba que él y yo mantenemos. Y él vino y dijo que no, que ya, pues que esta noche aquí yo, ¿cómo así? Usted se portaba bien con él. Y él me estaba diciendo, ay, te estás portando mal con este cachimugre, así como es él, ¿cierto? Te estás portando indiferente. Yo ya venía indiferente con él. Entonces le dije a él que me dijera quién iba a votar por mí, que yo me portaba bien con él. Pero ante la indiferencia que yo ya estaba manejando con él. Y entonces él tomó eso por otro lado. Uno se tiene que hacer respetar desde el comienzo. Esos jueguitos que usted jugó fue cuchilla para usted misma. Si a mí viene un hombre y me echa el brazo por encima, yo me hago respetar bajo las circunstancias que sea, de quien sea. Mira hasta dónde llegó. Pero yo ahí siempre le aclaré, ¿no, Cachirulo? Me halaga mucho lo que usted me está diciendo y se lo dije muchas veces, pero como amiga. Usted tiene que hablar, pero si usted habla kikiki y habla cacaca y se queda callada, usted no sabe que pueden estar hablando a espalda suya, entonces mejor que hable y aclare las cosas. Yo le dije, pero es que tú fuiste víctima de tu propio invento, porque tú le preguntaste a él que te contara quién iba a votar por ti y que tú te portabas bien. Y ella me dijo, sí, es que yo le dije que me portaba bien, pero como yo era antes con él, especial, yo le dije, pues entonces tienes que aclarar eso. No me está diciendo él. Lo que él está diciendo ahí, sí. De un concepto del grupo. Ahora, a mí que alguien venga y me lo pida normal, pues normal, que lo pidan, no, era así lo da. A mí me dio rabia, fue la forma como le dijo. Es que aquí se hace lo que el patrón dice, aquí se hace lo que el capo lo dice. Porque ¿quién es el capo de esto aquí? Carlos. Ok, yo lo digo, pero lo está diciendo con su concepto personal. Porque yo estoy seguro que el grupo no apoya eso. Yo estoy seguro que el grupo no apoya eso. El grupo me puede a mí escuchar. Yo le dije a Mario, pero no es la manera de hablar. Él abusó de la confianza que hizo conmigo o de la amistad que hizo conmigo y de parte del gesto que tuve con él para él intentar tener una relación con Margot y dejarme a mí ante Margot como si yo conociera la situación y yo estaba desconocido de la situación. Ustedes saben que yo soy un tipo que yo digo las cosas como son, yo me he mostrado aquí tal y cual como he sido, no he sido hipócrita, yo llegué acá como un pobre hijo de madre, me chimugre, me he mostrado contigo, fui sincero contigo, te brindé mi amistad, bacano, el único tonto, idiota que se sentaba contigo, te daba un consejo, te hablaba de cariño, te decía cosas bonitas, fui yo. Porque pienso que no la he embarrado, yo estoy haciendo mi juego y yo tengo que armar mi estrategia para estar bien en el grupo. Quiero llegar lejos en esa competencia. En ningún momento la estaba acosando porque nunca me la he tirado encima ni me he pasado con ella ni nada. Si ella está amenazada en el grupo es porque ella misma se lo ha buscado. ¿Qué dice una persona?
ahora sí te voy a dar un besito, sabiendo que él atrás está mamándote gallo, que dame un besito, y tú de repente dices, ahora no voy a lavar los dientes, y hoy sí te doy un besito. Tú le estás apoyando la piñata al pelado. Claro, pero es como si yo comenzara a coquetear a una, coquetear a la otra, coquetear a la otra, y ella me llega a decir a mí, hoy te voy a dar un besito, ya yo siento que me están dando la caída. A mí me dio rabia con Cachirulo la forma como digo, es que aquí se hace lo que Carlos diga. Y ella lo que se dice. No, 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 no. Mi forma personal de ver las cosas es esa. Tú votas por mí, tú te portas bien conmigo. Por favor, y yo te digo, yo te hago cambiar el voto porque yo soy el protegido del capo. Ustedes empezaron un juego y mira dónde terminaron. ¡Qué embarrada! ¡Qué embarrada! Porque usted. ¿Y yo juego? Usted le dijo a él, dígale, dice, Cachirulo, dígame quién va a votar por mí y yo me porto bien con usted. Eso primero. Está mal. Las acciones tienen sus reacciones y él empezó un juego que se le volvió peligroso, que se le salió de las manos y al que ella le siguió. Entonces ese pedazo, por ejemplo, de ella no me lo voy. Somos mujeres muy distintas. Siempre el grupo ha estado cuchicheando. ¿Cuchicheando qué? Nada. Nosotros hemos estado contigo. Tú fuiste la que tomaste. La que llegaste, te serviste sola, te fuiste a bañar sola y te metiste aquí arriba y te acostaste en la máquina. Pero si, o sea, si quieres hablar con nosotros hablamos contigo una vez de frente. No van a votar porque me paré de la mesa anoche. Van a votar porque desde atrás buscaron que seguía yo en el juego. No porque me paré y me levanté de la mesa sin esperarlos. Por eso no van a votar por mí y estoy totalmente convencida de eso. Van a votar por mí porque yo era parte de la estrategia que tienen para ir sacando los débiles. Y me echaste y tú sabes que yo siempre he estado contigo, del grupo que te sentiste apartada. Yo soy el que te ha apoyado, el que ha querido escucharte, el que ha hablado contigo y usted se portó como una patana conmigo, no sé por qué. Cachirulo, no me ofenda. No te estoy ofendiendo, no esto es un juego y estoy armando mi estrategia. A mí me estamos respeta, para hacer amigos ni nada. Me respeta que yo no vine a casar. Te he respetado, yo no te he respetado. Dos niñas, yo soy mamá, usted es papá, yo soy mamá. ¿Listo? Y yo tengo mi dignidad. Por favor, los dos, hagamos un punto aparte, eso lo discuten ustedes dos ante cámara o como quieran, pero ustedes lo discuten ustedes dos. Al grupo no nos interesa eso, hablemos lo que nos interesa a nosotros, que es el grupo. Desafortunadamente, tengo que tomar una decisión. Y el grupo tiene que tomar otra decisión. Entonces, lo que yo quiero que arreglemos, porque no quiero que si te vas mañana, te vayas diciendo Carlos esto, o Cachirulo esto, o Sandra esto, o Laura esto, porque no es la idea. Ese problema al grupo no le afecta, porque de igual haya pasado o no haya pasado, o llegases a pasar, el grupo no se va a enterar. Pero lo que sí afecta es que cuando Marialba enfrenta la situación con todo el grupo, sale una situación que es que él le dijo a Margot, aquí el duro es Carlos y aquí el capo es Carlos. Y como yo soy la mano derecha de Carlos, entonces, si tú estás conmigo, yo te manejo la situación y cambio la planilla de tus votos. Eso en ningún momento es así. Yo respeto las decisiones en este juego, las que tome Carlos. Desafortunadamente nos toca mañana despedir a otra persona del grupo. Llegamos como la vez de Fernelli, que Carlos me coge del brazo y me dice, Margot, tú vas a votar por Fernelli. O tú vas a votar por Yair y me vengo yo a votar y le dije yo no voy a votar. Entonces tú votas por Yenendi porque llegamos a una conclusión con el grupo. Siempre tú llegas a una conclusión con yo el grupo. Yo lo había hecho desde un principio. Carlos creaba cizaña y manipulación para ir contra mí. Lo que dijo Margot de que él es el capo, de que sí es la verdad. Él está moviendo la ficha, está manipulando y como él es el grande, el grupo, el fuerte. Y ahora por lo menos son mayoría las mujeres y las mujeres con él. Que el hombre es pinta y todo bien. Entonces las viejas han lo que él diga, lo que él diga, lo que él diga, lo que él diga, lo que él diga. Entonces ahí están decidiendo quién va a salir. Pero yo digo una cosa, yo salgo mañana, quedan faltando dos personas para la fusión. Después de mí, o María Alba o Laura. Porque aquí nadie está jugando. Aquí estamos jugando Carlos, Cachirulo. Y vas a sembrar cizaña antes de irte. Eso no es problema tuyo, porque tú una vez por fuera, no es problema tuyo si se va María o me voy yo, o se va Sandra o lo que sea. Cachirulo sí la embarró con haber dicho que Carlos era el capo. A esta hora tuvo que haberle metido una mechoneada, una parada a Cachirulo. Y yo estaba esperando que Cachirulo la embarrara, porque él como habla tanta paja, yo sabía que le iba a embarrar, a cualquier hora le iba a embarrar, y preciso pasó. Imagínate, Margot utilizó eso,
se supo todo y la reacción de Carlos fue decir, ese es el pensamiento de Cachirulo, defendiéndose, ¿no? Y luego que todo, eso era un juego que hizo Margo ahí con él y todo. Margo en un momento se iba a vender ante él. Entonces eso yo lo tenía muy claro, eso era un juego. Y Cachirulo estaba ilusionado, lo que hizo fue echar a la olla a Carlos. Claro, Margo utilizó eso para sembrar cizaña. Ah, no, yo sé que yo no te gusto ni por los talones, porque yo sé que yo para ti no valgo ni la pena ni nada. Que me estabas utilizando, yo sé que me estabas utilizando. Me estabas montando tu estrategia para que yo te dijera así, fulano, 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 van a votar por ti. Te quiere manejar los hombres a su antojo y conmigo se equivocó. Yo estaba armando mi estrategia porque yo quería lo que quería y listo. Pero se rompió el matrimonio de así. Ahora sí voy a tener que se separaron. Que yo me acostaría con Cachirulo por un voto, con Cachirulo, no, siendo no fue ajeno. Y María lo dijo, no, yo no puedo con eso. No, entonces hablábamos igual de eso entre nosotros, decíamos, pero ¿cómo así? ¿Qué tal? Eso sería, no, eso sería un show, eso no lo van a pasar. Pues, ¿sí me entiendes? Pero igual estaba eso en el ambiente. Yo vine aquí a demostrar que yo como persona valgo mucho para venir a acostarme con Cachirulo. Mija, pues, o sea, cerremos el tema ya. O sea, sí. Cosas así lógicas. Ya. Cancelado. O sea, y cancelado el tema. Pero, o sea. O sea, sí. Es que. Yo sé que la cara me quedó curtida, que quedé mal ante todos. Estoy tranquilo porque sé que he hecho las cosas bien, he tenido mi comportamiento bueno, en las pruebas las he metido, el grupo lo que le importa es eso, cómo soy yo. Que yo sé que todo lo que yo pueda hacer acá, todo se me podrá voltear más adelante. Lo siento, hermano. Pero usted sabe que la embarró. ¿Sabe o no sabe? Pues, no del todo. No, la embarró con Charlie, la embarró con Marco. Y la embarró con Marco. Es que él utilizó el nombre mío para tener, o sea, para tratar de comer a ti o para tratar de tener una relación contigo. Así es sencillo, esa es la realidad. Esa es la realidad. El man me utilizó a mí, diciendo que yo era el duro, que yo era el capo, solo. Que él siempre lo solo, de acuerdo. Pero es que él en la película también metió a mí. ¿Y a mí? Él me metió a mí como protagonista. ¿Y a mí de que yo se me la estaba ofreciendo, imagínate. Lo barro es que el man utilizó el nombre mío, utilizó el poder, por llamarlo así, que tengo hoy como capitán de dos votos, para usufructo hacer de un bien personal que era simplemente una relación con ella, ¿me entiendes? Uh-huh. O sea, esa es la verdad. Eso no es oculto para nosotros y eso es la realidad. Y yo estoy inconforme con eso. O sea, si mi grupo hoy me dijera a mí, vea, no nos gustó esta vaina, usted sabe lo que tiene que hacer, yo sé lo que tengo que hacer. Porque claro, si a mí me tocara hoy empujar los dos votos a Cachirulo, yo se los empujo. Y se lo dije a Cachirulo hoy y le dije, hermano, yo estoy a disposición del grupo. No, pero Carlos, ¿cómo me va a votar usted a mí? No, hermano, es que si me toca, si, yo no lo voy a votar, lo va a votar el grupo. No, pero es que usted tiene dos votos, usted decide, yo decido. Pero yo decido lo que mi grupo decida como grupo, que es lo mejor para el grupo. Tú le embarraste y aquí los errores se pagan caro. Aquí la segunda oportunidad la manda el grupo que está defendiendo, con el que en este caso son los catalanos, el que dan el voto de salvación. Yo no puedo hacer nada. A los que no escucharon, Margot Negra pidió disculpas por el comportamiento de ayer. Se la pidió, se la dirigió a todo el grupo. Pero que la entendamos, que tenía sus razones y que ella pensaba pues hablar hoy en grupo y manifestar su... Ya, pues igual esto es un juego y he jugado bien hasta el momento y he sido muy clara, igual tenemos, son momentos difíciles que pasamos acá, momentos agradables y espero que el grupo luche duro y fuerte para que algunos de los integrantes lleguen a la final. Yo estoy dispuesta a quedarme, voy a asumir una actitud de bueno, me quedo y de cero empezamos hasta esta otra semana a ver qué sucede, porque yo vine a demostrarle a mis hijas lo valiosa que soy. Yo soy una persona muy recta, soy una persona derecha. Y se lo dije a mis compañeros, antes que mujer soy mamá. Y yo tengo que hacer valer esos derechos y hacer respetar mi dignidad como mujer. Ya yo sé lo que es, ¿me entiendes? Tiene que decirle adiós a un compañero y lo que el compañero manifiesta en ese momento, que no es, o sea, no es fácil, no son momentos fáciles. No, y que el grupo se está debilitando, perdiendo tantos integrantes. Totalmente de acuerdo. Ella quería conseguir eso, ponerme en contra de Carlos, por encima de cualquier cosa, ponerme en contra del grupo. Esa es mi forma de actuar, esa es mi forma de ser.
Ella quería era ponerme en contra de ellos, quise darle la mano a alguien, quise ayudarla, quise darle unos consejos, lo tomó de otra manera. Quién sabe qué se estará creyendo ella, pero por mí estoy tranquilo y esto me va a dar fuerzas para mantenerme. Y aquí me voy a dar de cuenta en quién podré confiar más adelante y en quién no. No, ayer estaba dispuesta a no pedir. Sí, anoche estaba convencida que no lo iba a hacer y por eso fue que yo la enfrenté y le dije, olvídese que usted mañana ve las cosas más claras. Usted ayer estaba ciega por la rabia que tenía. Hoy vio las cosas más claras. Pero hoy ya la cosa se desenglobó de si usted pensaba que nosotros la llevamos con la doble y eso, no, mamita, yo no puedo. Mari no va a votar por usted, yo no voy a votar por usted tampoco. A mí aquí todas las mujeres de mi grupo, todas, me dicen papito, me dicen bonito, me dicen buenón. Y yo las trato con respeto porque es mi grupo. Son mujeres y yo no puedo mezclar una cosa con la otra. Yo aquí no vine a conseguir mujeres, yo aquí no vine a conseguir amor, yo aquí no vine a conseguir una relación. Y se lo dije a Kakirulo hoy, entonces tú no has debido mezclar una cosa con la otra. Has debido manejar la cosa con más inteligencia y con más prudencia. Ella es una mamá, tiene dos hijas y la pusiste entre la espada y la pared. Y yo le dije al grupo que a mí no me haya gustado lo de Kakirulo y que si la decisión del grupo era votar en contra de Kakirulo, yo estaba dispuesto a hacerlo. En la vida, la experiencia y la sabiduría muchas veces están por encima de la fuerza y la agilidad. Esta guerra entre las generaciones así lo demuestra. Hoy los catanos son los jueces de este juicio y tendrán que ser muy inteligentes a la hora de decidir a qué muchacho van a salvar, ya que el voto doble que tiene Carlos puede ser definitivo en esta eliminación. Capitanes, ustedes como representantes de su equipo tienen la posibilidad de escuchar la realidad del equipo perdedor en el desafío final y así tener elementos suficientes de juicio para que ustedes hagan sus votaciones. Bueno, Carlos, en este momento tienes la oportunidad de decirle a Luis por quién deben votar ellos para que salven a uno de los integrantes del equipo de los muchachos y cuáles son las razones por las que deben hacerlo. Bueno, primero que todo, nosotros estamos en la misma política que están ustedes. Lo hemos visto a los dos grupos muy unidos. No hemos visto rencores ni peleas entre los dos. De pronto hemos visto que tiene un concepto más claro de pronto por la edad los catanos. Sabemos que quieren un juego limpio, eso lo tenemos totalmente claro. No es que lo duden los pelados, pero de pronto en los pelados se puede manejar una estrategia distinta. Son pelados y no tienen la madurez que tienen ustedes. Queremos un juego limpio y yo vengo a decir la verdad de lo que está pasando y no voy a armar estrategias con doble filo para que ustedes malinterpreten o cambiar la decisión a ustedes. En nuestro equipo queremos que salven a Sandra porque pensamos que es una persona fuerte, una persona que está unida con el grupo desde la convivencia y que aporta mucho a la competencia. Queremos realmente que sea ella el voto de salvación porque se lo merece y pienso que por comentarios o por chismes o por estrategias de ciertas personas no se merece salir del juego. Si yo lo viera con un punto estratégico, me convendría que ella saliera porque es una persona fuerte y no me interesa que salgan las personas fuertes. Me interesa que las personas fuertes y personas honestas y claras, que tengan un concepto claro del juego, por mucha plata que haya de por medio, queremos un juego limpio y un juego entre personas que realmente se merezcan estar acá. Ahora, Carlos, le puedes decir a Cindy, ¿por quién crees tú que debe hacer el voto negativo? Primero que todo, para mí es doloroso tener que dar un voto negativo a alguien. Tener que darte explicaciones para que tú votes por alguien negativo o ustedes voten por un voto negativo y yo que tengo hoy la responsabilidad de poner dos votos más. Pero pienso que en esta oportunidad le corresponde el turno a Margot. Margot no está aportando realmente ni en la convivencia ni en la competencia. Por una simple razón, ella es madre de dos niñas, ella es muy humana y está con un dolor muy profundo porque tiene sus niñas lejos y realmente se aleja mucho del grupo. Desde hace rato nos viene pidiendo que ya es hora de que ella se vaya, que ya es hora de que ella se vaya. Y nos lo está pidiendo desde antes que supiéramos si realmente veníamos a juicio o no veníamos a juicio. Bueno, ya las razones están en sus manos. Carlos, Luis, ¿pueden volver con sus equipos, por favor? Cindy, acabas de recibir información muy valiosa
porque creo que ha ampliado lo suficiente tu panorama. En este momento debes dirigirte al lugar de votación, emitir tu voto negativo por uno de los muchachos. Tú te has ganado ese lugar. Adelante. Voy a votar por esta persona porque todos nosotros lo decidimos. Todo mi equipo lo decidió, pensamos que era la persona que debía salir de este grupo. Para mí de pronto no es muy fácil tomar la decisión de un compañero rival, de que salga, porque más adelante sé que voy a estar en ese lugar y va a ser muy doloroso. Has tomado una decisión que puede ser definitiva en este juicio. Puedes regresar a tu plata. Gracias. Vamos a conocer qué tienen para decirnos los integrantes del equipo de los muchachos. Muchachos, por segunda vez consecutiva están sentados en ese lugar. Perderán a otro integrante y cada vez están en una posición más comprometedora. El panorama no es muy alentador para su equipo. Cachirulo, se te ha visto afectado anímicamente cuando tu equipo pierde en las pruebas. ¿Qué es lo que te duele tanto de las derrotas? Me duele mucho porque somos una familia, somos un grupo, una unión. Estamos aprendiendo cosas, las cosas no nos han salido y nosotros planeamos todo desde un punto de vista, nos vamos seguros que vamos a ganar la prueba y no sé si es la suerte o la falta de concentración la que nos hace perder y eso pues le duele a uno mucho y pues me duele mucho perder, esa es mi forma de pensar, a mí realmente perderme me afecta mucho. ¿Y sientes que en el equipo sí hay unión entre ustedes? Sí, mucha unión hay en el equipo, hay mucho respaldo, mucha motivación. Y si hoy que pase lo que Dios quiera, y sin embargo no vamos a perder la fuerza, esto nos va a servir de experiencia para agruparnos más y sentar más cabeza y pienso que nos vamos a demorar para volver a estar acá sentados. Carlos, hoy eres el salvado y además tienes la oportunidad de votar dos veces. ¿Eso te genera presión? No tanto presión como preocupación y dolor, porque somos una familia, somos como hermanos y estamos unidos para enfrentar la prueba. ¿Crees que tus votos pueden generar después roces entre ustedes? No creo. Somos un equipo y tienen que respetar mi decisión. Entonces, así como ellos me pueden respetar hoy, yo respetaré la decisión que ellos tomen el día de mañana, el que si llega a ser capitán y llega a hacer la prueba. Fernelli, ¿confías en el criterio de Carlos para que ejerza el poder de dar dos votos en este juicio? Pues, Carlos ha demostrado ser un gran líder en el grupo de nosotros y le tenemos mucho respeto precisamente por eso. Y sí, ya confiamos en él. Lo que él vaya a hacer está bien hecho. Margot, has tenido mucha presión en el juego. ¿Cómo has manejado esa tensión? Pues la verdad, he hablado con ellos y siempre les dije, si en algún momento me toca salir, espero que todos sean sinceros y me digan. Y hubo un momento en el que el grupo empezó a dispersarse y a hablar. Y yo me sentía un poquito presionada, pero pude hablar con ellos y se manejó. Se ha manejado hasta el momento. He dicho que si en un momento salgo, salgo de una manera digna y bonita porque di todo lo que estaba a mi alcance para aportar acá en el equipo y las cosas quedaron muy, muy claras
ante el equipo. Muchachos, les voy a pedir que pasen a la zona neutra. Uno a uno irán pasando para que le den las razones por las cuales ustedes deben permanecer en el juego a los catanos. Carlos los va a acompañar a la zona neutra, pero él no va a pasar a hablarle a los catanos porque él se ganó la salvación en el desafío de capitanes. Adelante, por favor. Fernelli. ¿Qué tal, catanos? Ahora, en este momento, cualquiera puede salir, pienso yo, por algún rebote o algo. Carlos tuvo una reunión con usted, ¿no? Pues si él dijo lo que hablamos en el grupo, ya saben qué va a pasar, ¿no? Igual, pues yo puedo pedir mi salvación porque por algún rebote o algo puedo salir. Entonces, si quieren enmendar el error que hicieron, listo, pueden salvarme. Gracias. Sandra. Señores, buenos días. Pues nada, yo soy mala para los discursos. Lo único que les puedo decir es que sea lo que Dios quiera. Gracias. Laura. Hola, mucho gusto. Los felicito por estar ahí, los admiro. Me parece que están físicamente súper bien. Me encantaría, cuando tenga la edad que tienen ustedes, con esas capacidades físicas y con esas ganas de vivir una experiencia como esta, que siempre imaginé que era para gente más, pues más joven, digamos. Y la oportunidad de pedir las salvaciones, no sé si las mujeres del equipo de ustedes todas son mamás o no, pero las del equipo de nosotras sí. Y me parece muy triste que alguna de nosotras se tuviera que ir porque un día le dio por extrañar a sus hijas o a su esposo. Me parece que esa no es una razón para que una de nosotras salga del equipo. Eso es todo. Nos vemos otro día. Ojalá yo esté allá y ustedes acá. Cachirulo. Bueno, estoy acá por un sueño, por una ilusión. Quiero seguir adelante en este juego. Me gustaría que me dieran la oportunidad de llegar otro, un poquito más adelante, de pronto otro escaloncito. Esto es apenas empieza. No les voy a decir tanta cháchara. Yo sé que ustedes ya tendrán pensado qué van a hacer y respetaremos las decisiones que tomen. Eso es todo. Quisiera quedarme en el juego. Vengo por el sueño, por una ilusión y no más. Muchas gracias. María Alba. Buenas. Señores y señoras, primero que todo, permítanme felicitarlos por el solo hecho de estar ahí. Han sido ustedes para mí un ejemplo como grupo. Quisiera seguir en el desafío para ver si puedo aprender otro poquito más y eso ya se lo dejo en manos de ustedes. Cualquier cosa les agradezco mucho. María Alba, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál crees tú que es el compañero de tu equipo que más amenazado está? Fernelli. Pues yo creo que por lo que pasó el juicio anterior, pues me imagino que... ¿Tú votarías contra alguien de tu equipo? ¿Contra quién votarías? Yo votaría, a ver, pues obvio que por un hombre. Porque como las ganaderías entre las vacas no se pueden dar duro. Bueno, permiso. Margot. Hola, naranjas. Yo hoy quiero pedirles de alguna manera que me salven. Ya se sabe que en el equipo mío, pues, quieren que yo salga hoy porque soy débil para ellos. A esto se le suma un personaje que anoche trató de intimidarme para que me acostara con él, para él cambiar los votos. Y yo pienso que acá... yo vine a jugar limpiamente y como hombre no creo que ustedes lo vean bien y como mujeres no quisiera que ustedes estuvieran en esa situación. Y es todo lo que tengo para decir. Si salgo hoy, salgo de una manera muy digna y con la cabeza en alto voy a llegar a casa a decirle a mis hijas que soy una mujer muy valiosa. Gracias. Espera un momentito. Gracias.
más. ¿Se puede saber quién fue la persona que te estaba intimidando? No. ¿A qué llamas intimidación? Él me propuso estar con él para él influir a que cambiaran los votos. ¿Y por qué no dices el nombre? Sí, es verdad. Cachirulo. Él te propuso algo indecente. Directamente. Y no solo eso, sino que me ridiculizó ante mis compañeros. Mientras yo lloraba arriba en la hamaca de la rabia por lo que me estaba diciendo, él va a decir que yo era la que me molestaba. Típico. Una pregunta, ¿tú con esto que te está pasando, aún así quieres continuar? Es que yo no vine aquí a acostarme con nadie, yo vine No te digo por eso. Anoche, o sea, no quería, pero hoy sí, porque yo pienso que razones como esta no deberían sacarme del juego. Te lo pregunto si tienes el valor, tienes las agallas, la berraquera. Sí, yo quisiera saber qué pasa si yo regreso allá. Catanos, ¿ya tienen los elementos suficientes para que puedan emitir su voto de salvación? Pasen, por favor, a la zona de deliberación. Según lo que pudimos escuchar de la reuniónadora, no hay tal unanimidad como me dice este muchacho. No. Yo pienso que él quiere proteger a Cachirulo. Anoche tuvieron un rollo grandísimo. Me parece que eso es real lo que dice la pelada. Porque si fuera tal la manifestación, la hubieran dicho ellos. Nosotros nos hemos dado cuenta de los desafíos que el tipo es grosero. Si Carlos es honesto, y Carlos es realmente honesto. No es. Mire, yo pienso que si Carlos es honesto, lo de Margot es mentira. Es mentira. Sí. Pero yo no me voy a parar enfrente de una cámara a decir que alguien me propuso. Es un chiste, pero no voy a decir. Si nosotros no le preguntamos, ella no lo dice. Sí. ¿Sabe cuál es mi propuesta? Protejamos un fuerte al gordito, que es fuerte. A Fernelli, exacto. A Fernelli. Sí, y ese, ellos, y que ellos se enrollen en esto. Ellos resuelven y arreglamos el rollo. Si las mujeres están en contra de que Cachirulo es muy grosero, que ellas mismas encarguen de votarlo. Claro. Exacto. Ahora, si es tan honesto, podríamos salvar a esta misma niña. Mira, Amargo. No, claro. Porque queremos. Hágale. Entonces, hágale, yo cojo ese bolígrafo. Yo cojo la tapa y la cierro. ¿Y alguno de ustedes? ¿Quién es la tapa? ¿Cuál es la? Escoge tú. Ah, cogemos mano. Ganamos. Bueno, usted se votó ni cinco. Entonces lo borramos. No quedamos ni aquí ni allá. Sí, no, que pero entonces quedamos muy cagados ahí. Ahí el voto era lo que ya habíamos hablado. Fernelli, no es salvamos como dijo la china, ¿por qué le damos? La única persona que podemos salvar en este momento, échale ojo, pues, es a Margot. Táchalo. Entonces tachemos de modo que no quedemos como idiotas, porque... No, que se trata de... Claro. No, es por eso. Muchachos, la derrota los han traído hasta aquí. Tendrán que vivir la despedida de otro de sus compañeros. Carlos, ¿recuerdan el momento de la votación? Por favor, marcar dos votos. Ese voto puede ser por dos personas totalmente diferentes. Pienso que estás muy inestable con el grupo porque te hacen falta tus niños, lo entiendo. Ayer pediste que te sacáramos, pediste que te quieres salir del grupo, que tú querías irte luego.
Y hoy, 5 minutos antes del juicio, nos dices que amaneciste con ganas de quedarte. Pienso que esto no es un juego de niños. Esto es un juego fuerte donde hay que contar fuerzas. Y uno no puede estar diciendo que quiere salir y que después quiere regresar. Fernelli. Porque ha sido la decisión del grupo. Laura. Esta persona, porque es la única persona del grupo con la que yo no he logrado establecer una comunicación. No quiero seguir compartiendo con él. Cachirulo. Difícil, pero que me disculpe, pero va a ser pura estrategia, hermano. Pena. María Alba. Voy a votar por él porque veo que no ha tenido buena convivencia con alguna de mis compañeras. Margot. Sandra. Voto por esta persona porque pienso que es la manzana de la discordia en este momento y no es lo mejor para el grupo. Muchachos, ya está jugada la suerte de uno de ustedes. Vamos a conocer sus votos. Saben, el eliminado será el participante que mayor número de votos haya recibido. En caso de un empate, el salvado será quien decida la persona que debe abandonar el juego. Sandra. 0 votos. María Alba. 1 voto. Laura. No tienes votos. Cachirulo.
voto. Fernelli. Tres votos. Margot. Cuatro votos. La votación entonces está de la siguiente manera: cuatro votos para Margot, tres votos para Fernelli, un voto para Cachirulo. Vamos a conocer ahora el voto que dejó la capitana del equipo de los pelados, Cindy Tatiana. Con este voto, Margot, tienes un total de cinco votos. Por favor, toma tu maleta y acércate. Margot, si tu nombre aparece en el voto de salvación de los catanos, tú permaneces en el juego. ¿Quieres decirle algo a tus compañeros antes de irte? Sí, que si me voy, me voy de una forma digna, con mi cabeza en alto, como dije que regresaría a la casa. Y me parece que jugué de una forma bonita. Y a mis compañeros, no, que trabajen duro y que no dejen de moronar el equipo más lo que ya está. Y no, no tengo más para decir. Por favor, préstame el voto de salvación. Sandra. Margot, has sido eliminada al desafío 2007. ¿Quieres agregar algo más? No, lo mismo, a jugar de una forma limpia y para adelante, que el juego apenas está comenzando. Catanos, pueden despedirse y regresar. Muchachos, pueden despedirse de su compañera. Bajo la frente en alto, ¿ok? Dejaste las cosas claras y todo bien. Pero en alto, yo me voy. Plan bien, porque se va a ver con sus hijitas. Chao. Chao, chicos. Chao. Fuerza.
Margot, tu historia en esta guerra generacional ha terminado. Te deseo toda la suerte del mundo y vendrán cosas mejores. Ajá. Te va también bien.